se diferenció de punto uno. O sea que eso quiere decir que al ver la presencia de la ciudadanía demostrada aquí, los partidos creo que deben de darse cuenta que realmente no están ellos por encima de nadie y que al final la sociedad y la ciudadanía es la que debe de imperar. O sea que reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de cerca, porque al final Honduras es una sola patria y, como hemos dicho, los que vivimos juntos debemos decir juntos. El tema ahorita, más que estar con respeto...